Ya estamos aquí con Carlos María Flores Ribeiro, el director del Instituto de Cultura de León. Pues un gusto, una nueva etapa, Carlos. Ya sé que todavía no concluye el primer trienio. ¿Una nueva etapa del espacio o de...? No, bueno, también. No, pero bueno, ya Héctor López Santillana fue a las urnas y ganó. O sea, esto garantiza una continuidad en la administración. Me imagino que tú seguirás ahí echándole muchas ganas y no tendrás... ni tú ni el ámbito cultural, esos sobresaltos de que ahora hay que entregar y que entra una nueva gente y la curva de aprendizaje, ¿no? No, bueno, hay que, de todas formas, hay que estar atentos a hacer todo lo que se requiere para la entrega oficial y todo eso. Sí estamos trabajando en pues eso. Es que son todos somos nuevos en este tema de la reelección, ¿no? Sí. Las estructuras no están preparadas hasta ahorita para esto y hay que cumplir con todo lo que hay que hacer. Pero tu consejo cambiará porque algunos de los miembros que eran integrantes del ayuntamiento no formaron parte de esta reelección. Ellos sí, nuestros dos regidores que tenemos no forman parte de la reelección, además de que tenemos dos consejeros que ya estuvieron en la pasada administración y pueden estar dos periodos más no uno tercero consecutivo. Muy bien. Pero no para la actividad cultural. No. Vienes a anunciarnos. Fíjate que el verano que estás Se supone que ahorita es nuestra etapa menos pesada, se supone, pero pues acabamos de terminar la... Hay que aprovechar que la gente está tranquila, los niños de vacaciones. No, bueno, acabamos de terminar la muestra de cine de la Cineteca. Muy buena audiencia. Fíjate que muy buena audiencia. Estamos contentos porque además esto impulsa uno de los proyectos que queremos dejar ya amarrados para que se hagan en la siguiente administración, que es la Cineteca. Entonces impulsa esto. El propio cine anunció que ya va a tener su sala de arte en tres lugares. Cinépolis, sí. Es si mal no recuerdo, es Veracruz, Tijuana y León. Y creo que bueno, estos proyectos de traer el cine de la Cineteca Nacional, tanto en el foro como en la muestra, pues pusieron su granito de arena para animar a que fuéramos una de las sedes privilegiadas con eso y bueno, pues continuar con toda esta labor. Y ahora arrancamos con el Festival de Monólogos, Teatro a una sola voz, que es un proyecto que se hace desde hace 14 años, 9 en la ciudad, con la Coordinación Nacional de Teatro y el IMBA, y que bueno, por noveno año consecutivo lo tendremos aquí del... Este es un festival nacional. Es un festival nacional, es del 19 de julio al 25 de julio. Con otros actores de diversas partes del país. Fíjate que sí, hay obras bien, bien interesantes. Es una convocatoria nacional, hay 12 sedes en el país, y los 7 monólogos que están en León irán itinerando en las demás sedes. Entonces, ¿participan artistas locales? En la convocatoria sí participaron, pero ya en la selección final no. Okay. Quedó gente de Chiapas con una obra sensacional que la tuvimos en la Muestra Nacional de Teatro ahora en noviembre pasado. Se llama Casquito. Es una cosa imperdible, ¿no? Con esa inauguramos. Está también Cihuatl de Huidas, Guerrillas y Fandangos, que además, como antecedente, acaba de ser seleccionada para estar en temporada en los teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, avalado pues por el IMBA. Entonces se empiezan a combinar algunas cuestiones muy interesantes. Tenemos también a la obra de Tijuana, que estuvo también en la Muestra Nacional de Teatro. Ahí vamos a poder ver a Gabino Rodríguez, que es una persona que ya tiene una trayectoria, a pesar de que es muy joven, tiene una trayectoria importante, y bueno, pues tiene esta obra que estará de regreso en León, estuvo en la muestra y ahora estará por acá. Y esta Lluvia, 160 letras para volver a empezar, también es uno de los imperdibles, también acaba de ser seleccionada en Ciudad de México para estar en la cartelera de los teatros de la Secretaría. Y bueno, pues son obras que bien valen la pena. ¿Dónde se van a presentar? Vamos a estar en el Teatro María Griver. Empezamos, no en el doblado. No en el doblado, Teatro María Griver. ¿Es un poco limitada el aforo? Fíjate que para el tema de los monólogos está bien, se caben casi 300 personas. Esperamos, año con año hemos ido incrementando el número de asistencia.
que nos permita estar aquí, lo podamos divulgar, nos ayuda a que eso suceda. Y bueno, confiamos en que vamos a tener buenas entradas ahí. Se arrancan este jueves. Este jueves a las 20 horas en el María Griver. Tiene un costo de 40 pesos. Pueden acercarse desde una hora antes del evento a comprar el boleto. En el María Griver es medio incómodo. Hay que hacer cola para comprar el boleto y sale a la calle la cola. No tienes taquillas electrónicas. Tenemos la taquilla del teatro, que está abierta de lunes a sábado, de 11 a 6, ahí lo pueden comprar con mayor comodidad, o una hora antes del evento allá en la taquilla del María Griver. Muy bien, ¿y son obras todos los días? Son todos los días, son 7 obras, 7 días, de jueves a miércoles. Los horarios son todos los días a las 8, excepto el fin de semana, sábado y domingo. Que el sábado es a las 7 y el domingo es a las 6. Y bueno, pues los invito a que chequen la cartelera en www.institutocultural.org.mx, ahí van a poder. Entonces, las dos que consideras así como las culminantes. Casquito está espectacular. Que ya la viste. Es una cuestión. Casquito y Tijuana las vi. Son imperdibles, amén de que ya las haya visto y que por eso se las recomiendo. Sí, Casquito es una obra muy fresca, con una puesta en escena que te tiene desde el segundo uno absorto en el desempeño motriz, actoral, el personaje, el diálogo consigo mismo, en fin. El tema un poco, platícanos. Casquito es dirigida y actuada por Alexis Robles, y empieza a platicar un poquito de cómo ha sido su vida con la educación que reciben sus padres y cómo esto le ha configurado pues la personalidad, y cómo él empieza a convivir con estos recuerdos y los empieza a interpretar en el escenario conforme interactúa también consigo mismo en la actualidad. Es bien interesante. Soy un poco complicado, pero no lo es así. Yo no lo supe explicar. Está sensacional. Vayan a verla. La verdad es que el trabajo actoral es público, los monólogos y la parte autorreflexiva siempre es importante, ¿no? Y los temas que se tocan, ¿no?, que son muy actuales, muy de vanguardia, muy de México y muy de pues estarnos recordando de una manera muy creativa pues muchas cuestiones que tenemos que trabajar como sociedad. Entonces ¿qué más? Antes de entrar yo a otras preguntas, que te quiero preguntar del panorama nacional en materia de cultura y los cambios políticos que se vienen, pero inmediatamente después de esto arrancamos con la muestra de danza contemporánea de León. Es una asignatura pendiente que teníamos en el instituto con la danza. Hemos apuntalado muy fuertemente las artes escénicas, las artes visuales, la música. Tenemos nuevas licenciaturas en música, estamos apostando, ya tenemos el convenio armado para atender la licenciatura en artes visuales con la Universidad de Guanajuato. Arrancaremos en enero, si mal no recuerdo. Y bueno, la danza era una asignatura pendiente, si bien en Plaza de Gallos tendríamos especialidad en artes escénicas contemplando la música. ¿Ya está la Plaza de Gallos? No, todavía le falta un ratito, pero bueno, sí está contemplada ahí como un área importante académica. En el día a día, creo que esta asignatura pendiente con la danza contemporánea estamos trabajando para poder darle un espacio a nuestros creadores y rendirle un sentido homenaje a Juan Caudillo y a su esposa Silvia Salomón por todo lo que ellos le dejaron de legado a la danza contemporánea en León. Y vamos a dar un reconocimiento que se va a llamar, va a llevar el nombre del maestro Caudillo, y en esta ocasión se lo vamos a dar a su esposa, la maestra Silvia, ¿no? Y lo que esperamos es que año con año se vaya dando a otras personalidades. Va a estar bien interesante. ¿Qué hay en el programa? Tenemos 26 al 29. Tenemos una del 26 al 29, inmediatamente terminando el teatro a una sola voz. Arrancamos con esta muestra del 26 al 29 de julio. Vamos a tener una compañía de Mérida, Crécida, se llama Crécida Danza Contemporánea, va a estar con nosotros, y una convocatoria que se abrió a compañías locales. Está siendo danza contemporánea de muy alto nivel. Hemos tenido algunas presentaciones que hemos hecho en polígonos de desarrollo con gente que supuestamente está empezando y que traen un nivel
muy, muy alto. O sea, aquí sí tendremos presencia de talento local. Aquí tendremos talento local y esta compañía invitada. ¿Y se lleva a cabo en dónde? Se va a llevar a cabo en el María Griver también, del 26 al 29, la entrada va a ser gratuita y pues ahí los esperamos también, a que se acerquen. Muy dormido el doblado, no es para obras comerciales de pronto. Pues fíjate que ahora viene el Cervantino, ahí va a tener una importante foro para eso. Tenemos los festejos, que ahora vamos, siempre hacemos los festejos del teatro doblado en septiembre con un solo evento, ahora vamos a tener más eventos, también van a llevarse a cabo ahí. Muy bien, y bueno, pues, eso habrá tiempo de platicarlo. Sí. Claro, para cuando esté más cerca y también la gente, bueno, y que se defina el programa. ¿O está definido ya? Del Cervantino ya. Pero está. Igual, lo platicamos luego. También lo del aniversario también ya está definido. ¿Cómo sientes todos los cambios en el ámbito cultural? O sea, bueno, a nivel federal habrá una nueva titular de la Secretaría de Cultura, ya la anunció Andrés Manuel López Obrador. Sí. A nivel estatal se esperan cambios también, después de los 12 años que tiene ahí Juan Alcocer, creo que ya ni a él ni al gobierno parece ser que les conviene que haya esa continuidad. Tú continuarás en León, muy probablemente, aquí es el único lugar donde permanece el mismo titular del Poder Ejecutivo. ¿Cómo va a impactar esto a la tarea cultural? ¿Esperas que haya más inversión en cultura? Todo el mundo habla de lo importante de la transversalidad y de impactar para regenerar el tejido social, y la cultura es un instrumento, pero no se refleja luego en los presupuestos, Carlos. Es complicado los presupuestos en cultura, sin embargo, ahorita lo que estamos viviendo en la parte local, estoy convencido que Héctor continuará con el proyecto, al menos con el proyecto seguirá adelante, y eso justamente abona esta parte que tú mencionas. Nosotros estamos convencidos de que el arte y la cultura son un motor de desarrollo social. Y nosotros tenemos una macroestrategia que se llama Territorios Culturales, y a partir de ahí suceden varias cosas. Coros comunitarios, que acabamos de tener la coronación de un diplomado que dimos para gestores y generadores de coros comunitarios, y estamos arrancando con 13 coros comunitarios. Y bueno, esto abona a esta estrategia de territorios, los consejos culturales comunitarios, que ya hemos hablado de ellos, que son esta estrategia de autogestión, de análisis del entorno de cada una de las comunidades, diferentes comunidades que tenemos en la ciudad, y que a través de competencias que se otorgan en estos consejos, los ciudadanos tienen las herramientas para estos análisis, estas críticas, estas cuestiones de inconformidad o de conformidad con diferentes temas que ellos les atañen, puedan realizar una salida plástico creativa. Aunque bueno, se podría hacer más con más recursos, digo. Claro. Digo, yo me parece muy loable esta cantidad de coros, pero para el tamaño de León, pues sí, todavía puede ser poco significativo. Sí, sí. Hay que ir por más, ¿no? Vamos empezando, ahorita traemos 12 coros. Yo creo que es el compromiso político, sí, de quienes manejan los presupuestos públicos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, definitivamente arrancamos ahorita con 12 coros, tenemos 34 consejos comunitarios, tenemos 19 salones de cultura, tenemos las comunidades culturales, tenemos una serie de cosas que poquito en poquito van entretejiendo una estrategia que le falta, pero que estamos demostrando que por ahí es el camino, ¿no? Entonces. ¿Pero eres optimista de lo que pueda pasar? Yo soy optimista. Me parecen interesantes nombres como Mardonio Carballo, como Mariano Varo, que se han anunciado ya como funcionarios de la nueva Secretaría de Cultura, ¿no? Yo soy optimista, ahora sí que paulatinamente. Primero, en la parte municipal, soy optimista de que lo que viene para la parte de nuestra labor en este eje que tenemos del arte y la cultura como motor de desarrollo social, vamos a continuar creciendo, ¿no? En la parte estatal, bueno, ya el gobernador electo armará su gabinete y estoy seguro que podremos seguir trabajando y mejorando, sí, las relaciones con... Falta con ese anuncio, ojalá se anuncie pronto. Con el Estado, también. Claro. Y a nivel federal, bueno, nosotros, por ejemplo, Teatro Una Sola Voz, que estamos platicando, eso es directamente municipio IMBA. El
teatro escolar es directamente unos con otros. Entonces, o sea, de federación a municipio, ¿no? Entonces, la relación yo creo que va a seguir manteniéndose y lo que buscaremos es seguir acrecentando, porque, bueno, Alejandra Frausto, seguramente estos proyectos que nosotros tenemos en polígonos y áreas de desarrollo le resultarán interesantes y esperaremos la oportunidad para presentárselos a ella o a su equipo. Para poder trabajar con ella o con su equipo para seguir fortaleciendo. Estoy seguro que esa área en especial a ella le interesará por el trabajo que ha venido realizando, ¿no? Ya te iba a meter en un lío, pero ¿no te han invitado, por ejemplo, a participar en el equipo de Diego? ¿O no me lo dirías? Si te hubieran invitado. No, me han invitado y yo creo que sí te lo diría. ¿Por qué? Bueno, pues, es un hombre de tu generación, creo que se deben conocer. Sí, tengo el gusto de conocerlo. Sí, muy bien. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. A partir del jueves, Festival de Monólogos en León, Teatro en León de primerísima calidad. Ahí los esperamos. María Grieber, 8 de la noche. Bueno, pues esto, para empezar, para abrir boca. Nos veremos pronto para seguir platicando de estas cosas. Sí, con todo gusto. Con todo gusto, yo encantado de estar aquí contigo y con toda la gente que te ve. Gracias, gracias. Regreso, vamos a otros temas en un momento más.